tenemos un montón de material para compartir. Muchísimas cosas. Maggie estuvo trabajando haciendo los muñecos con nuestro equipo. Besos para Maggie y el equipo Cámara Espía, primera parte. Mirá vos. Y llegó la gran final del mejor juego, del juego más famoso del mundo. Locura sigue, el lugar que me meto, que recorro, nos encontramos con los sexto. A ver quién está por acá. Mirá, 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 mirá. Furia, Furia ya está lista. Miren, le he hecho una bomba con ese vestido rojo pasión, rojo furia. Hola, ¿cómo estás, Vero? Arre. Es una locura todo esto que está pasando la gente. Sí, sí, todavía ni pasé por la pasarela azul, no me tocó, así que no sé lo que es. Literal. Están todos esperándote, el momento que salgas explota por los aires el estudio. Bueno, todos me dicen eso, me dejaron para lo último, así que dicen que lo último es lo mejor, así que ahora vamos. ¿Cómo te sentís? Nada, muy contenta, muy acongojada porque nada, esto se termina. También con muchos mensajes de los furiosos que me dicen que nada, que están muy felices por mí, que sabían que era mi momento, pero yo lo estoy igual, sé que Gran Hermano es mío, lo sé, perra. Pero bueno, lo estoy viviendo y estoy esperando a mi compañero que lo gane, necesito que lo gane Emma, lo estoy esperando desde afuera. No sé. Los voy a sorprender en este momento que están meta charla, los agarré infragante. ¡Qué se me ¡Puertita! ¡Mirá la espalda divina! ¡Alice! Cata, quiero saber algo. La tenemos a Furia a unos metros. ¿Se cruzaron algo? ¿Quién es Furia? No la conozco. Mirá, mostrámela. Está sentadita ahí, sentadita. Se va a enojar o me pasa a putear a ustedes, ¿eh? Yo te digo que no te conviene. No, no, hola y chau, como compañías de trabajo y nada más. No, no me interesa una relación, pero como compañías de trabajo, todo bien. A mí me gusta rodearme de gente con buena vibra, como Sabri, como un montón de otra gente. La verdad que el clima, la emoción, la alegría, la ansiedad es impresionante. Así que ya está por empezar esta gran final del juego más famoso del mundo. Excelente, hasta aquí la previa. Sí. Muy bien. Bueno, no sabes lo que fue la previa. Contame todo ya. Codazos. ¿Cómo? No. Malos ¿Costa? Humores. Insultos, me dijo Ariel, qué bueno. Sani no sabe de lo que estoy hablando porque Sani tenía un vestido que llegaba de acá al hipódromo. Preciosa, preciosa. Después vamos a ver los looks. Divina. Pero ¿quién, entre quién y quién, entre los participantes, era esto? Vamos a nombrar a los luqueadores oficiales de Sol. Camilo Durán, Alan Elizalde y Vero de la Canal. Que han hecho todos los looks de toda la temporada. Bien. No, porque era así, suman al equipo. Nosotros tenemos un chat que es los analistas, el debate. Sí. ¿Cómo se llaman? ¿Así analistas? Entonces, así, GH debate. Perfecto. Entonces empiezan a sumar gente de producción para organizar el colifeo que éramos todas. Sí, sí, sí. Entonces yo llego, estaba cortado la calle principal de acá, se llama Fleming. Fleming. Había que entrar por el costado. Por Entre Ríos. Entonces manda mensaje, vengan por tal lado. La Juli Poggio pone, yo no voy en mi auto, voy en un no sé qué, bueno, no sé, estamos en un sillón, no sé qué. Y yo cuando salgo, me agarra Nachito, y me dice, salimos juntos. Ay, ¿lo te parece? ¿Sabe la torre? Nacho. No, está con Coti ahora. Rubia. Eso la vemos a la Coti salir prácticamente segunda. In nude. Estaba, sí, nude, nude. Estaba, tenía un vestido de argollas, pero... ¿Cómo? Desnuda. Y tanga. Y todos decían, yo salgo. Con el frío que hacía, chicos, por favor. ¡Qué horror! Bueno, agradecemos a la producción. Se te congela el pesebre. Nena. ¿Quién estaba en la tribuna de las 7 de la tarde? No tenía el pesebre. La escarcha. Sí. El frío que hacía. Y a toda la gente de la tribuna le repartieron bufanditas, guantecitos. Muy bien. No, de más está decir y no está de más decir, excelente trabajo de producción. Este aplauso para todos nuestros compañeros y compañeras que han hecho un programa maravilloso de principio a fin. Muy emocionante. El más largo de la historia. Hay que fumarse a ustedes ahí adentro, chicos. Tanto tiempo. 7 meses producir, generar contenido, editar, musicalizar, iluminar, alimentar, vestir, dirigir, soportar. No voy a decir quién, pero hubo mucho. Y gracias a eso vivimos nosotros. Oh, como contenido. Claro.